Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Bienvenida, Luis Mario, Roberto. Gracias por estar ya aquí pendientes, listos. La orden. Bueno, quisiera saber si han tenido algún inconveniente con lo que hemos hecho al momento de practicar. O también si vamos al día con los laboratorios de cada una de las sesiones. Sí, yo sí, solo me... Diga, Gabriel. Ah, Bueno, bueno. vamos. Diga, Luis Mario, ¿lo escucha? ¿Lo escuchamos? Así lo del tema que vamos viendo, el que voy llenando. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Gaby, ¿nos iba a comentar algo? No, que yo ya voy, solo el de esta semana me falta. Ah, Voy bien. vaya, bueno, me alegra mucho. Bueno, este día vamos a trabajar con una herramienta que se llama Solver. Creo que bueno, nos puede ayudar bastante cuando nosotros ya tenemos un determinado presupuesto para hacer alguna compra o necesitamos comprar materiales para, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahorita es de hacer pizzas. Puede ser para pan y bueno, así lo podemos adaptar a nuestras necesidades, a lo que cada quien haga. Entonces, si tenemos un presupuesto, por ejemplo, $1,000, en el cual nosotros debemos de comprar una lista que nos dan en el trabajo o cosas que nosotros sabemos que vamos a necesitar y queremos saber, así que Excel nos ayude a hacer un conteo de cuánto de la cantidad que yo puedo comprar de X producto. Y así no pasarme, no excederme del límite que me han dado. Entonces vamos a realizar eso. Este día y mañana vamos a estar trabajando con esa herramienta que se llama Solver. Mañana vamos a seguir viendo otras configuraciones y la forma de cómo sacar los reportes para que así quede una evidencia de lo que nosotros hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Permítanme, voy a buscar. Bueno, sean bienvenidos los demás que nos hemos ido incorporando. ¿Pueden visualizar ya la pantalla? Creo que todavía no. Sí. Ah, vaya, muy bien. Bueno, ok. El objetivo de este día es dar a conocer a los participantes el complemento Solver como herramienta de análisis de escenario y presentación de informes. Complemento Solver. Solver es un complemento de Microsoft Excel que puede usarse para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión. ¿Qué son esas celdas variables? Esas son las celdas que nosotros, más bien los valores que nosotros necesitamos conocer. Y esas se llaman variables de decisión o simplemente celdas variables que se usan para calcular fórmulas
en las celdas objetivo y de restricción. Solver se ajusta a los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado de cada celda objetivo. Ahora bien, ¿cómo agregar el complemento Solver? Si el complemento Solver o el grupo de análisis no están disponibles, tenemos que cargar el programa de complemento Solver. En este caso, nos vamos a dirigir a la pestaña Archivo. Luego, vamos a seleccionar las opciones, vamos a marcar opciones, vamos a elegirla y luego vamos a hacer clic en la categoría Complementos. Una vez tengamos eso, nos vamos a la parte inferior donde dice Administrar y en ella vamos a seleccionar una opción que se llama Complementos de Excel. Luego de eso, hacemos clic en Ir. Partiendo de eso, nos vamos a dirigir en el cuadro de complementos disponible. Active, aquí me faltaba esta parte, ya me estaba saltando. En el cuadro de complementos disponible, active la casilla de verificación de complemento Solver y a continuación haga clic en aceptar. Vamos a marcar el chequecito para que la herramienta se nos active y ahora sí, ya después nos vamos a irla, nos vamos a buscarla a las pestañas. Veamos un poco sobre las restricciones de Solver. En el cuadro sujeto a las restricciones, realice lo siguiente para especificar todas las restricciones que desee aplicar. Permítame. En el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, vamos a hacer clic en agregar. El cuadro de referencia de la celda, escriba la referencia de la celda o el nombre del rango de celdas para los que desea restringir un valor. Luego, haga clic en relación. Aquí podemos establecer si la relación va a ser menor o igual, igual o mayor o igual, entero, binario o diferente. ¿Qué desea establecer en la celda a la cual se hace referencia y la restricción? Si queremos que el resultado que nos dé sean valores enteros, que no sean así decimales, vamos a utilizar bin. Si hace clic en in, aparece integer en el cuadro de restricción. Si hace clic en bin, aparece binary. En el cuadro restricción, si hace clic en div, aparece all different, diferente de, en el cuadro de diálogo de restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación en el cuadro de restricción, escriba un número, una referencia de celda o nombre o una fórmula también. En el cuadro, cambiando las celdas de variable, escriba un nombre o una referencia para cada rango de celda de variable de decisión. Separe con comas las referencias no adyacentes. Aquí en este cuadrito podemos ver cambiando las celdas variables. Si nosotros tenemos las celdas variables en un rango adyacente, podemos marcarlo de un solo, pero si las celdas son no adyacentes, vamos a tener que irlas marcando una a una y las vamos a separar por un punto y coma. Una vez tenemos esto, vamos a ingresar lo que son sujeto a las restricciones, las variables con las restricciones que cada una de ellas va a tener y en este caso, si son enteros, binarios. Una vez tenemos todo eso, podemos hacer clic en resolver. Vamos a pasar a ver el video para luego quedarnos realizando el ejercicio.
Bueno, aquí las celdas de variables deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Se pueden especificar un máximo de 200 celdas de variables. En este caso, el ejercicio es bastante corto. Bueno, vamos a reproducir. Con todas estas cantidades. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el complemento Solver de Microsoft Excel. Este complemento se utiliza para llevar a cabo lo que son análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular mediante fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Predeterminadamente, Solver no está activo dentro de lo que es la ventana de Excel. En este caso, yo ya realicé el procedimiento para activarlo, pero te voy a mostrar cómo lo vamos a activar. Nos vamos al menú, a la pestaña Archivo, en Opciones, en el cuadro de diálogo de Opciones de Excel, le haces clic a la opción Complementos. En Administrar, seleccionas lo que son los complementos de Excel y posteriormente clic en el botón Ir. Aquí vas a ver los que son los complementos de Excel que podemos seleccionar. Activamos Solver y le hacemos clic en el botón Aceptar. Solver se va a colocar en lo que es la pestaña Datos y aquí tenemos esta herramienta. Dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Muy bien, a través de este escenario vamos a trabajar con lo que es la herramienta de Solver. Primero, Solver necesita que las celdas a donde me va a generar un resultado tengan una fórmula. Por ejemplo, las ventas totales están relacionadas con lo que son las ventas de las pizzas. Vamos a ver, este es un escenario donde tenemos lo que es la venta de pizzas y tenemos el precio, pero necesito saber cuánto puedo vender de cada una de ellas. Ahora, estas son las restricciones. El máximo de pizzas que puedo vender son 150, el máximo de las tradicionales son 90, el máximo de las vegetarianas 25 y máximo de supremas son 60. Entonces vamos a crear fórmulas para que Solver pueda hacer el análisis de este escenario. Primero, vamos a elaborar una suma. Las ventas totales van a estar, o Solver me las va a generar conforme a la cantidad de pizzas que pueda vender. Las ventas totales van a ser la celda objetivo, por lo tanto debe de ser la primera que va a tener una fórmula. Ahora, la cantidad de pizzas que puedo vender, puedes poner un número o simplemente la deja vacías. Lo que sí vamos a hacer es crear la fórmula donde voy a multiplicar igual las pizzas vegetarianas por la cantidad a vender. De esta manera, cuando Solver me dé el resultado de la cantidad que puedo vender, ya se van a mostrar lo que son en este caso los subtotales. Ahora, en las pizzas totales, voy a establecer
la sumatoria de todas las cantidades que Solver me va a devolver, que en este caso son las celdas B5, B9 y B13. El total de las pizzas tradicionales, en este caso las pizzas tradicionales se consideran como las de pepperoni y las vegetarianas, no incluyen lo que son las supremas. Entonces únicamente voy a agregar la referencia de la celda B5 más B9. Muy bien, ahora que ya tengo todo este escenario, me coloco en la celda objetivo y abro lo que es la herramienta de Solver. En la próxima clase te voy a explicar más lo que es esta ventana. En esta clase únicamente vamos a agregar lo que son los campos a donde queremos que Solver me dé el resultado. Primero voy a elegir la celda objetivo, que en este caso son las ventas totales, las ventas variables, las celdas variables, perdón. En este caso son las celdas donde quiero que Solver me dé los resultados, o sea, la B5, la B9 y la B13. Eso es en cuanto a las celdas variables. Ahora voy a agregar las celdas sujetas a restricciones. Le hacemos clic en el botón agregar, mira, y nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo donde vamos a elegir la opción menor que. En este caso vamos a decir, primero voy a agregar lo que son las celdas en cuanto a la condición que se encuentra en la columna B. B9 tiene que ser menor o igual a E9. ¿Qué tenemos en la E9? Lo que son las pizzas vegetarianas. Le doy a agregar, voy con la otra condición. B13 tiene que ser menor o igual al resultado que se encuentra en la E10, o sea, al total de las pizzas. Perdón, es el total de las supremas. Agrego esa condición y ahora voy con las condiciones que voy a establecer en cuanto a las restricciones. E13, que es donde tengo el total de pizzas, tiene que ser menor o igual a E7. En este caso es el total de pizzas. Voy con la última condición, que es decirle que la E14 tiene que ser, o sea, el total de las pizzas tradicionales, menor o igual a el máximo que puedo vender de pizzas tradicionales que se encuentra en la E8. Una vez tienes agregados todas las restricciones, le haces clic en aceptar y venimos a ver que todos los datos se encuentren ya agregados y hacemos clic en el botón resolver. Mira, dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Le haces clic en aceptar y de esta manera vas a ver cómo te va a dar los resultados. El total de pizzas es 150, tradicionales pueden ser 90, el total de ventas con todas estas cantidades sería de 5.525. Podemos vender 65 de pepperoni, 25 vegetarianas y 60 supremas. Estos datos no tienen que exceder la suma de 150, ya que es el máximo de pizzas que podemos vender. En la próxima clase continuaremos trabajando un poco más acerca del complemento Solver. Muchas gracias por tu atención prestada. Te veo en la próxima clase de Excel Avanzado.
Hola, hola, ¿me pueden indicar si pueden visualizar la pantallita? Sí, Sí, se puede. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, tenemos que activar la herramienta Solver. Ese sería el primer paso. Para ello, nos vamos a dirigir a la pestaña Archivo. Luego, vamos a hacer clic aquí en esta opción. Bueno, opciones, hacemos clic en opciones. Luego en el menú vamos a marcar lo que son complementos. Y en la parte inferior, donde dice administrar, nos aseguramos que esté marcado complementos de Excel. Una vez tengamos eso, hacemos clic en ir. Cuando no tenemos la herramienta Solver activada, aparecen así estos cuadritos y nosotros simplemente vamos a aplicarle el chequecito. Hacemos clic en aceptar y luego nos vamos a la pestaña datos y aquí va a estar. Es un grupo que se llama análisis y en él podemos encontrar lo que es la herramienta Solver. Bueno, en este caso, yo ya ejecuté voy a borrar esto. Voy a modificar estos valores en el ejercicio. Lo hacemos en el video que nos compartieron, lo hacen con las celdas en blanco. Las celdas pueden estar en blanco y también pueden contener valores. En este caso, digamos que nosotros hemos hecho un estimado de que queremos vender 100 pizzas de pepperoni. Para las vegetarianas, nosotros podemos tener aquí que queremos vender 50. Y en el caso de las Suprema, podemos decirle que solamente tenemos una, por ejemplo. Ahora bien, nosotros debemos de tener esta celda de subtotal ya con una fórmula. La fórmula sería. Nos ubicamos en la celda para conocer el subtotal y presionamos, ingresamos el signo igual y luego vamos a multiplicar el qué, el precio de esa pizza por el total de unidades que nosotros vamos a vender. Estamos suponiendo que vamos a vender 100. Y lo mismo hacemos con el siguiente subtotal. En total, el precio de las vegetarianas por las pizzas que vamos a vender. Y lo mismo con las supremas. Aquí nosotros tenemos un estimado de que el total de pizzas que nosotros podemos elaborar son 150. En este caso, aquí vemos que en el total de pizza nosotros nos hemos excedido, nos hemos pasado uno. Si gustan, podemos ampliar, cambiar el total de la suprema, 50 por ejemplo, para así decir que tenemos una gran diferencia y nosotros queremos que Solver nos ayude a tomar la mejor decisión de cuántas vamos a vender de este tipo de pizzas, pepperoni, cuántas vegetarianas y cuántas supremas. Teniendo en cuenta que el total que yo voy a, el máximo de pizzas que yo tengo que elaborar son 150. Digamos que el material ya lo tengo justo para 150. Lo que yo quiero saber es cuánto voy a hacer de cada uno. Y en esta celda me va a dar el total de ventas. En esa, ahí vamos a arrojar lo que es
esta fórmula de suma que va a estar sumando lo que son todos los subtotales. Aquí tenemos que nosotros vamos a elaborar como máximo 90 tradicionales. Como máximo vamos a elaborar 25 vegetarianas y como supremas nosotros tenemos que tener un máximo de 60. Veamos nosotros en el máximo de tradicionales si en este valor estamos cumpliendo con la restricción. En pepperoni. Pepperoni y las vegetarianas. El máximo de vegetarianas tenemos que vamos a producir 25. En supremas vamos a producir 60. Entonces, las tradicionales es la sumatoria de pepperoni y vegetariana. En esta celda de total de pizzas, yo tengo la sumatoria del total de pizzas que vamos a elaborar. Como vemos, tenemos que hay 200. Y me dice que vamos a tener 150 tradicionales. Ahora bien, iniciemos con este proceso. Nos vamos a ubicar aquí en ventas totales. Y luego me voy a dirigir a lo que es Solver. ¿Quién es mi celda objetivo? ¿Se recuerdan esa parte del video? Bueno, mi celda objetivo es esta celda, donde yo tengo las ventas totales. Esa es mi celda objetivo. Ahora yo voy a tener aquí marcado el max. ¿Por qué va a ser max? Porque aquí vean, en las restricciones me están dando. Ay, pero aquí se me están marcando ya cosas. Me percaté. Vuelvo a establecer la celda objetivo y aquí donde dice para, marcamos max porque las restricciones nos están dando los parámetros de que aquí tenemos un máximo. No podemos crear más de 90 tradicionales, de 25 vegetarianas, ni tampoco podemos excedernos de 60 supremas. Entonces, por eso queda aquí el valor máximo. Si por el contrario nos dijeran que el valor mínimo que debemos de tener son, por ejemplo, 90, entonces sí, vamos a marcarle mínimo. Pero ahorita lo vamos a dejar con más. Luego, aquí nos están pidiendo lo que son las celdas variables. Las celdas variables son las que nosotros queremos conocer. En este caso, es esta celda que es el total de pizza que vamos a vender, que sería la celda B5. Como esas celdas no están cercanas, el otro total de pizzas a vender de vegetariana no están aquí cerquita, juntos, no los puedo seleccionar de un solo. Entonces debo ir una por una. Ahora bien, marcaremos el siguiente. Pizzas a vender vegetarianas, vamos a marcarle B9. Luego le vamos a establecer lo que es punto y coma. Y vamos a marcar la otra, a ver, el total de pizzas a vender supremas. Esos son los tres valores que nosotros queremos conocer. B5, B9 y B3. Ahora, lo único que nos hace falta es iniciar, agregar lo que son las restricciones. Para ello, vamos a hacer clic aquí donde dice agregar. Vamos a agregar lo que es la primera restricción, que sería esta de las pizzas a vender vegetarianas. ¿Qué condición debe de cumplir esta venta, esta cantidad? Aquí tenemos las restricciones.
Máximo 25. ¿Qué celda sería? En 9. Ay, pero no me cambié de posición. Ay. Bueno, me quedé aquí de 9 y va a ser menor o igual que en 9. ¿Por qué es menor o igual? Porque aquí nos han dicho un máximo. No podemos ponerle mayor o igual que porque estaríamos diciendo que queremos más de 25. Y aquí nos restringe de forma que podemos tener de 1 a 25. Luego hacemos clic en agregar. ¿Quién sería la siguiente restricción? Podemos agregar esta, la de las supremas. La marcamos y la condición siempre va a ser menor o igual. ¿Y la restricción quién sería? El máximo de supremas. Diez. Muy bien. Aquí lo tenemos. Agregar. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte aquí de las equivalencias. En las equivalencias debemos de tener el total de pizza. ¿En qué celda se encuentra el total de pizza? E13. Tenemos E13. ¿Cuál es la restricción de ella? E7. Muy bien. Menor o igual. Ya está. Y ahora hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Tenemos que B13 es menor o igual que E10. B9 menor o igual que E9. Y B13 menor o igual que B13 menor o igual que E7. Verificamos aquí. Y sí. Ok, ahora siempre vamos a mantener este chequecito activo y el método de resolución sería este. GRG no lineal. Luego de esto, lo que vamos a hacer es clic en resolver. Solver encontró una solución y se cumplen con las restricciones óptimas. Veamos, nosotros aquí ya habíamos puesto unos valores. Hacemos clic en aceptar. Vamos a ver cuáles son los valores que él nos da. ¿Cuántas podemos crear para Pepperoni? Tenemos que podemos crear 65, 25 tipos de pizza vegetariana y en este caso tenemos que podemos vender 60 pizzas suprema. Veamos las supremas. Me dice que en supremas podemos tener 60 y en este caso me ha dado el máximo. Me está diciendo que sí puedo crear las 60. No me pasó. ¿Se recuerdan cuántas pizzas habíamos puesto aquí en Suprema? Creo que le pusimos como 100. No me recuerdo. De primero le había puesto que solo queríamos elaborar, vender una.
pero aquí en el valor teníamos 151, entonces lo aumentamos para que ya se viera más la diferencia al momento de aplicar la herramienta de Solver. Las ventas totales elaborando estas cantidades de pizzas a estos precios sería de 5.525. Ahora, si nosotros quisiéramos jugar un poco con los precios, tenemos 30 y de repente queremos ver, ah, si la doy a 35, veamos, ya cambió aquí las ventas totales. Porque en este momento yo ya tengo la cantidad de pizzas que yo puedo elaborar de cada tipo, que era lo que nosotros queríamos conocer. Ahora, otro detalle que nosotros podemos estar jugando sería el precio. Si esta vegetariana cuesta 35 y yo la quisiera dar a 40, atreverme a darla a 40, ese sería mi venta. En base a esto, yo puedo determinar si lo que yo he invertido lo estoy recuperando. O tal vez si yo lo que quiero es deshacerme de los productos, pues, no sería, la idea no es esa. Pero en este caso, que yo le bajara el precio, esa va a ser mi venta total. ¿Alguna pregunta con Solver? Bueno, con esta parte que hemos realizado. ¿Lo sienten confuso? Se le entiende bastante bien, ingeniero. Vale, entonces vamos a intentar hacer otro ejercicio. O no sé si ustedes quieren proponer algo, por ejemplo. Si no, creamos una hojita por acá y vamos a crear una tablita chiquitita. En este caso, podemos crear una tabla para productos. Productos. Luego en la siguiente podemos poner precios. Total unidades. Y aquí sería el total. Los bordes. Bueno, por aquí. Podemos tener un presupuesto. Podemos tener ese presupuesto. Vamos a hacer esta tablita. A ver, ¿alguien nos puede compartir los productos que venda en su empresa? ¿O qué tipo de productos podríamos comprar? Lo hacemos así para una librería. Sí.
Vale, entonces vamos a decir que vamos a necesitar comprar cuadernos, lapiceros, engrapadores, vamos a vender mochilas, lápiz, bordador, bordadores, estuche de geometría. ¿Qué más podemos tener en una librería? Crayola, plumón, Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dejémoslo hasta ahí ya. Ah, cartulina. Gracias. Cartulina. Vamos a establecer los precios que esos productos tienen. Aceptar. Bueno, aquí vamos a poner precios inventados. Los 50, los lapiceros. Los vamos a dar a unos 50, son lapiceros especiales. Te caré. Sí. Unos 50, engrapadora, ¿qué? 5. Cinco. Mochilas, ¿qué? Vamos a Quince. ponerle. Ah, bueno, pongámosle 15. Los lápices, pongamos que son las cajas de lápiz que estamos vendiendo. $1. $1. Borradores también. ¿Qué? $1. Los estuches de geometría, 2.50. Los colores, 1.50. Plumones, $1. Las libretas, 1.25. Y las cartulinas, ¿cuánto le ponemos aquí? 25. 25, todo. Vale. Entonces, aquí nosotros queremos conocer este total, que es lo que queremos comprar. Y no pasarnos de los $1.000. Ahora, en estas celditas de total, nosotros vamos a tener la fórmula en donde se va a calcular el precio. Bueno, el total que nos va a arrojar de multiplicar el precio por el total de unidades. Y aquí está. Ahora, aquí vamos a tener el total general de toda la compra. Total general. Y el total general va a ser la sumatoria de todas estas celdas. Ahora sí, nosotros ya tenemos nuestra celda objetivo. Bueno, vamos a dar inicio. Nos ubicamos en la celda objetivo.
y nos vamos a la pestaña Datos y hacemos clic en Solver. Bueno, aquí mi celda objetivo ya está marcada, que sería F18. Ahora, no le vamos a dar aquí máximo ni min, sino que le vamos a decir que nosotros ya tenemos un valor asignado para realizar esa compra. Es lo que queremos hacer. Y el valor sería de 1000. Lo único que vamos a hacer en este caso, aquí dice, cambiando las celdas variables. ¿Quiénes serían en este caso mis celdas variables? La total línea de. El total de unidades. Bueno, entonces, ay, ya marqué algo por aquí. Nos vamos agregando. Ahí está. Consulta, y eso sé que se agrega uno por uno, no hay forma como de arrastrarlo, o como por ejemplo cuando se pone con los dos puntos, sino que tiene que estar uno a uno. Sí. Vale, en este caso lo podemos hacer así, con relleno. ¿Por qué? Porque las celdas de variables nosotros las tenemos cerca, están todas a la par. En el otro caso, en el ejercicio anterior, las íbamos marcando uno por uno porque las variables estaban en diferentes posiciones y ahí sí no podíamos marcar rango. Pero en este caso, que casualmente, según la, gracias a la forma de la tabla, así como la tenemos estructurada, las celdas variables están en un mismo rango, están en un solo rango aquí cercano, están unidas. Bueno, entonces, ahorita nos aseguramos siempre de convertir, de que esto esté marcado y el método de resolución va a ser este. Ahora hacemos clic en resolver. Esperemos. Dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Bueno, vamos a ver qué tanto es el resultado. Miren cómo nos arrojó los resultados. Aquí nos está diciendo que nos ha dado decimales, unidades decimales. Y cómo voy a comprar yo 2,78 unidades de cuaderno, serían dos unidades y me Y voy unas a cuantas partir la mitad. Ajá, me van a dar tal vez la portada y las espirales, el espiral otro día, no sé. Los lapiceros, vamos a llevar 1 y 67 y la mitad. Y la cartulina, tengo esa cantidad. Entonces, vemos que nosotros aquí tenemos que indicarle a Excel que nosotros vamos a comprar unidades enteras. Perdón, a Solver le vamos a indicar que nosotros queremos un resultado entero. Se fijaron que no le pusimos restricciones. Entonces, Solver al no tener restricciones, él se va por la forma más viable. Ah, tirémosle decimales. En total, no nos han dicho cómo lo quieren. Entonces, nos vamos otra. Miren, y ven aquí, total general, con esta compra. Tenemos aquí los totales en esta 2,78 a 2,50 me salen 6,97, 2,51. Aquí me están diciendo cuánto me va a salir en cada producto. Y vean que en mi total general yo no me pasé de mi presupuesto. Por esto sí se cumplió, ¿ve? Mi presupuesto fue de 1000 y aquí toda esta compra me da 1000. El único detalle es aplicar las restricciones. Bueno, vamos a corregirlo. Me voy aquí a total general, donde es mi celda objetivo. Me voy a dirigir a lo que es Solver.
también cómo podemos hacer aquí para indicarle las restricciones a Solver, según el ejercicio anterior. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde, perdón, dónde hacemos clic? Agregar. En agregar, muy bien. En este caso, ¿quién sería mi celda referencia? ¿A quién le vamos a aplicar eso? Sería dónde está el total de unidades, porque esa es la que necesitamos que me indique. Ajá, ok. Entonces, vamos a decirle aquí el primero y aquí en la condición desplegaremos la lista y vamos a marcar qué opción. Miren, aquí tenemos entero, binario y diferente de mayor o igual, igual y menor o igual. En esa cuestión sería entero porque estamos hablando de unidades. Muy bien, le vamos a indicar que sea entero. Y la restricción, él me pone el texto tal cual, entero. Hacemos clic en agregar, marcamos la siguiente restricción y esa también va a ser entera. Agregar, marcamos la otra restricción, entero, agregar. Agregar. El 10 tiene que ser entero. El 11 también va a ser entero. Tenemos el número 12 entero. Vamos a poner el 13 entero. Vamos a poner el 14 entero. Y por fin llegamos al 15. Y él sería entero también. Vamos a hacer clic. Ay, ay, ay. Aceptar. Vamos a ponerle uno válido porque yo le di aceptar. Le di agregar. Vamos a ponerle otra vez el 15 y le voy a decir que sea menor o igual que 8 y le voy a dar clic en aceptar. Ahora, ese 15, ¿se fijaron cómo lo agregué de más? Como le di clic en agregar, no me permite salir sin agregarlo. Entonces ahora lo voy a eliminar. Le dije que E15 menor o igual que 8, lo marco y hago clic en eliminar. Miren, y aquí cometí otro error. E12 lo puse binario. E12 lo voy a eliminar también. Bueno, lo voy a cambiar. Y le voy a poner entero. Bye. E12 tiene que ser entero. Verifiquemos nuestra lista nuevamente. Que aquí todo diga entero. Bueno, asumimos que todo está correcto. Entonces vamos a hacer clic donde dice resolver. Bueno, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Hacemos clic en aceptar para verificar si es cierto. Miren. Pues me está diciendo
que solamente compre 10 mochilas y 34 cartulinas. En el total de mochilas me dice que van a ser 150 y cartulinas quiere que compre un total de 850. Vamos a verificar otra vez, Solver. Vamos a decir que lo resuelva nuevamente. No me cambia, no me da otro resultado. ¿Qué podemos hacer aquí? Poner cantidades mínimas. Ajá, muy bien, vamos a agregar otra restricción. Solver, bueno, me voy a Solver y hacemos clic en agregar. A ver, a ver. Vamos a marcar el total de unidades. Y estas, ¿qué condiciones podemos agregarle? ¿Qué condición me decían? Mayor o igual a 1, podría ser. Mayor o igual que 1. Bueno, hacemos clic en aceptar. Uy, sí, directo aceptar. Aquí está. Y resolvámoslo. Esperemos un momento más a que Solver trabaje. Vean aquí en la barra de estado, vean su problema, solución de problemas, el objetivo. Él está trabajando en este momento buscando una solución viable. Hoy sí se está tardando. Que anda cotizando. Le pusimos dura la tarea. Ay, no. Ay. Bueno, miren, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Yo tengo otra clase y mañana terminamos. Me imagino que lo que yo dé la otra clase, él va a terminar de darme una solución. Aquí está. Vamos a ver. Vean. Me está diciendo la solución que él encontró es que compre un cuaderno, un lapicero. Esta es la cantidad. ¿Ve? Y me dice que siempre compre más cartulina. Entonces, nosotros aquí podemos seguirle agregando más restricciones sobre los números máximos y mínimos que podemos comprar de determinado producto. Aunque aquí él siempre va cumpliendo el resultado, perdón, el objetivo, que en su compra no se va a pasar de 1000. Y aquí está. Tenemos las unidades enteras, ya cumplí su parte. Ahora sola. Y como vemos, ya nos ha dado por lo menos un valor para cada uno gracias a la restricción. Entonces, nosotros si queremos otro tipo de resultado más variable, podemos establecer las restricciones. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y mañana seguimos trabajando con Solver. Así que mañana podemos terminar este ejercicio también. Bueno, pasen una feliz noche y los espero mañana. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por participar. Bueno. Ah, pues. Feliz noche. Feliz noche, gracias.